Rebasado por el número de muertos que se registran diariamente en el estado y por la carencia de personal para atender el rezago de cuerpos sin identificar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrenta la peor crisis en su historia. El instituto fue puesto en evidencia en 2018 cuando se descubrió un tráiler con caja refrigerante que contenía cuerpos que ya no cabían en las instalaciones, pero el número de muertos ahora supera ese episodio. Era importante que aquí en Ruta 44 tocáramos la crisis que enfrenta el Servicio Médico Forense en Jalisco. Saludo con mucho gusto a Cecilia Ayala Dávalos. Ella es ex coordinadora interinstitucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cecilia, bienvenida. Gracias, Carlos. Juan Carlos Benítez, coordinador del área de víctimas de desaparición de personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. Guadalupe Ayala, ella es integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias. Y Francisco Jiménez Reynoso, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buen amigo, Francisco, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Estamos a la orden. Cecilia, me gustaría, desde tu conocimiento, por supuesto, que tratáramos de ubicar cuándo comenzó esta crisis realmente del Servicio Médico Forense en Jalisco. Sí, la crisis desde mi experiencia y conocimiento como ex servidor público al interior del instituto ya estaba agravada de unos 10 años atrás, partiendo del año en el que nos encontramos. Cierto es que 2015, que es cuando yo soy parte de esa institución, era una problemática y sin embargo se trabajaba, funcionaba con lo que había. Se hacía lo que podía humanamente con los recursos que había. Y tan prosperó en su funcionamiento que fue la etapa donde se certificó la calidad pericial a nivel internacional. Ustedes también han de recordar esa etapa. Claro. Que acaeció entre 2015-2018 y en esta administración ha traído a escena también esas certificaciones, pero en un escenario realmente que deja mucho que desear. En aquella época, en el contexto que detona el tema de los tráiler, eran un aproximado de 550 cadáveres. Hoy estamos hablando que sobrepasa 6,000, de 6,000 y está para llegar a 7,000 el número de cadáveres que se están almacenando al interior del instituto. Entonces es una crisis existente de décadas y que se va agravando. ¿Tiene que ver que en los últimos años se ha incrementado el número de homicidios? Es decir, la ola de violencia, digamos, ha afectado la operación del instituto y las autoridades no ampliaron la capacidad. Hay una realidad que la sociedad ignora en su mayoría, porque el enfoque que hacen los medios de comunicación voltea a ver al instituto, concretamente al CEMEFO. Sin embargo, hay una dupla que no debe de salir de escena, que es Fiscalía e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Uno es autoridad y otro es auxiliar de la autoridad. Desde luego que cuando las instituciones públicas encargadas de la seguridad pasaron por alto esa obligación que ellos tienen, tenemos una sociedad enfrascada y estacionada en una inseguridad como la que estamos viviendo. Y que si bien es cierto, la administración pasada ya mostraba luces amarillas, en este escenario, desde mi punto de vista, estamos peor. A ver, antes de pasar la voz a Juan Carlos, nomás un dato. ¿Qué promedio de muertos, de muertes violentas atendían, digamos, me refiero a los cuerpos que llegaban? Sí. En el tiempo que te tocó a ti, ¿y qué sabes de hoy? La estadística exacta no la tengo en este momento, pero estamos hablando de que se dispararon las muertes y por ende los servicios a los claro. que tiene que hacer acto de presencia el instituto. Claro. Estamos hablando que estamos por encima del 300%. Muy bien, Juan Carlos Benítez, la situación que vive el Servicio Médico Forense no es desconocida para la comisión. ¿Qué es lo que pueden opinar ustedes respecto a este tema? Carlos, pues como ya lo comentabas, efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en aquel lamentable suceso ocurrido en 2018, pues armó un equipo con un gran número de personas que fuimos a instalarlos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para conocer desde las entrañas lo que estaba sucediendo dentro del instituto. Ahí estuvimos trabajando alrededor de 5 o 6 meses para documentar y revisar toda la
la información que se estaba generando dentro del instituto, verificar que efectivamente se estuvieran conformando los expedientes básicos de identificación de las personas fallecidas sin identificar, revisando carpeta por carpeta lo que sucede también en la fiscalía, como ya lo dijo Cecilia. Encontramos que no eran 444 cuerpos como en un instante o en un principio lo comentaron las autoridades. La comisión documentó en una recomendación, la recomendación 40-2019, que eran 605 cuerpos los que estaban en el instituto, con situaciones graves que llegamos a documentar y que se señalaron ahí en esa recomendación, como el hecho de que alrededor de 50-60 cuerpos se habían perdido y se habían borrado los rastros o las información que documentan en los brazaletes debido al avanzado estado de descomposición, el escurrimiento de los líquidos por la descomposición de los cuerpos y además de algunos neonatos que también estaban por ahí también sin datos de identificación. De ahí que es una de las principales recomendaciones en este tema que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pedimos a las autoridades, donde solicitamos al gobierno del estado, al Congreso, que voltearan a ver las necesidades del instituto y que se reforzara la capacidad tecnológica, la capacidad en recursos humanos y la capacidad en recursos materiales para que el instituto pudiera cumplir de manera adecuada con sus funciones, Carlos. Juan Carlos, en aquel tiempo ustedes contabilizaron 605 cuerpos. Hoy se habla de más de 6,000. ¿Qué pasó? ¿No le hicieron caso a la comisión? ¿No se resolvieron de fondo estos problemas que ustedes denunciaron? Bueno, ya lo hemos venido documentando, no solamente en aquella recomendación 40, Carlos. En 2019 emitimos una recomendación, la recomendación 25. Estas recomendaciones están relacionadas con el tema de la desaparición de personas en el estado, que como sabemos y lo han anunciado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lamentablemente Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar en tema de personas desaparecidas. También ocupa el primer lugar en la extracción de cuerpos y secciones anatómicas en fosas y lugares clandestinos, lo que consideramos ha abonado a que la situación en el instituto pues cada día sea más grave. Más grave. Guadalupe, en tu caso particular, ¿tu familiar desapareció hace cuánto tiempo? Mire, mi hijo desapareció el 26 de septiembre del 2019 y él fue localizado en 23 de febrero del 2020. Uh-huh. Solo un indicio que me da la fiscalía. ¿Cómo un indicio? Su antebrazo. Ah, ok. Fue su antebrazo con el número de segmento 667. Uh-huh. Y me hablan por teléfono y me dicen que fuera a la fiscalía. Y yo voy y reviso su antebrazo de mi hijo. Lo identifico por un tatuaje. De ahí no ha dejado de ser mi calvario. Pero solo encontraron ese resto. Solo me dieron ese resto. Uh-huh. Hoy sé que estaba todo ahí. Uh-huh. Hoy sé que estaba todos los segmentos de mi hijo estaban en ese lugar que fue localizado en la fosa de Lomas del Mirador 2. Uh-huh. La fosa se abrió en el 2019, fue encontrada en el 2019, se procesó en el 2019. Y los hallazgos en la base de datos salieron en 23 de febrero del 2020. Entonces, desde el 23 de febrero, a mí nadie me habló. La fiscalía nomás solo me habló para darme el primer indicio, que fue el 667 del antebrazo, con sus tatuajes. Cuando yo fui a la fiscalía, yo hice una denuncia con todos los tatuajes que mi hijo tenía. Entonces, ellos nomás me dan el primer indicio. Y desde entonces, esta es mi búsqueda. Esta es mi búsqueda de segmento por segmento. ¿Solamente encontraron un resto o solamente no han cotejado los demás? No, solo encontraron nada más uno. Y al paso del mes febrero, de marzo, encuentro el dorso. Encuentro el dorso de mi hijo. A mí se me entregan las confrontas hasta 25 de junio de 2020. Muy bien, ahorita vamos a continuar con tu caso, Guadalupe. Francisco Jiménez Reynoso, ¿qué nos puedes hablar tú de este tema, de esta crisis que vive el Servicio Médico Forense? Bien, coincido con la licenciada Cecilia, en virtud de que hace 10 años se recrudeció la inseguridad y la violencia en nuestra entidad. Pero creo que
hay un punto de quiebre más agudo aún del año 2016 a la fecha. Esto es, a nivel nacional tenemos aproximadamente más de 85 mil personas con el estatus de desaparecidos. En el estado de Jalisco hay 13 mil personas en este estado de desaparecidos, de 1964 a la fecha. Pero atención, si a nivel nacional está complicada la situación en cuanto a desaparecidos y fosas clandestinas que van de la mano, como bien lo dice el maestro Carlos, lo cierto es que en Jalisco está más acentuado el problema. ¿Por qué? Porque tan solo de 2016 a lo que va del día de hoy, corriendo y siguen sumando, son más de 7 mil personas desaparecidas tan solo en 5 años. Mientras que 6 mil ocurrieron en más de 40 años. En 40 años. Ese es el problema. Ese es para mí el punto de quiebre que viene a detonar. Otro punto que para mí es fundamental es cómo se tomó desde la pasada administración a la ligera el cambio de sistema de justicia. ¿Por qué? Porque ahora el artículo 92 de la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, así como el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados los cuerpos cuando puedan ser evidencia. Entonces, eso en parte viene a generar una gran acumulación de cadáveres, o sea, de manera exponencial. ¿Por qué? Porque en el antiguo sistema, caray, pues a mí me tocó vivirlo, estudiarlo. Era muy común, pues ya no cabían cadáveres, pues a la fosa común, NN, a la fosa común, y en algunos casos, cuando no había personas identificadas o reclamadas, pues eran objeto de estudio en el CEMEFO. Me tocó estudiar a mí con el maestro Rivas Sauza, me dio clases él y nos explicaba cómo eran las autopsias, precisamente las necropsias, en qué consistían, y pues lo hacía de una manera magistral, pero era porque se podía disponer precisamente, entonces o se utilizaban para el estudio o se iban a la fosa común, no había problema, se incineraban, pero ahora el Ministerio Público determina qué hacer con el cuerpo. Y si es una evidencia, pues entonces se tiene que... Ya no hay fosa común. No hay. Es más, hay una palabra muy importante, tanto en la armonización legal del mal llamado nuevo sistema de justicia, que ya no tiene nada de nuevo, debería estarse aplicando, pero se tomó muy a la ligera desde la pasada administración, hubo muchos recomendados, recordemos claro, la repartición de puestos, y pues es parte de la crisis que estamos viviendo. Ahora, la palabra importante es la individualización que debe de haber para conservar a cada cadáver de manera individualizada, y por supuesto no pueden estar amontonados, claro, mucho menos en el piso como se está evidenciando en medios. Muy bien, entonces en Jalisco ya no hay fosa común, aunque tristemente lo más común son las fosas. Voy a una pausa, regreso con más del tema. De acuerdo con un reporte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hay carencia de personal especializado que ayude a identificar los cadáveres. Aunque hay criminalistas y médicos, no se cuenta con antropólogos y genetistas que realicen labores técnicas que se requieren para las tareas de cotejar muestras de ADN o revisar los fragmentos de cuerpos que también permanecen sin ser reconocidos. Crisis en el servicio médico forense es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Cecilia Ayala, ¿cuál es el problema de fondo por cual se van acumulando los cuerpos en el servicio médico forense? ¿No hay el personal suficiente? Desde la perspectiva jurídica, que es en la que yo tengo un poco de más experiencia, yo voy a reflexionar acerca de un enfoque equívoco que se le está dando al problema. El problema no es el espacio. El problema es
que sabemos todos que el cadáver es parte de una evidencia que va a ayudar a una investigación. El problema es que la investigación no inicia y por ende no va a seguir un camino jurídico y no va a llegar a una conclusión. Y nosotros como abogados, o yo en lo personal soy muy clara cuando se acercan a tratar este tipo de asuntos, porque la familia piensa que al llegar a fiscalía, denunciar, van a encontrar a su familiar desaparecido y a los responsables, cuando la realidad no es así. ¿Cómo vamos a llegar al fin de una investigación cuando la fiscalía, al igual que el instituto, no tiene los recursos necesarios para investigar? Señores gobernantes, sociedad, esto es problema de recursos. A ver, pero entonces, ¿dónde se aplicarían los recursos? Para que la gente entienda. En la fiscalía, en todas sus áreas, sobre todo a quien le toque investigar, porque esto es estamos hablando de una investigación. El instituto, atendiendo a su ley orgánica, es auxiliar de la autoridad. Sin embargo, como una mala práctica, el instituto permitió el almacenamiento de los cadáveres. Ellos terminan su intervención pericial, porque hay también casos donde ya se hizo su intervención pericial, pero no los pueden devolver porque la investigación no lo permite. Por infinidad de situaciones en el escenario jurídico. Digamos que la tarea del servicio médico forense concluye cuando termina sus servicios periciales. La necropsia y dice, aquí está esto y aquí está. Y ahora tendría que la fiscalía disponer del cuerpo. Así es, pero cómodamente ellos se lavan las manos, lo dejan en el instituto y por eso todas las miradas están en el instituto. Pero esta es una cuestión jurídica, toral, donde la fiscalía no puede ser ajena. Hay que pedirle cuentas a la fiscalía para ver cuántas carpetas de investigación de todas esas iniciadas, concretamente en el tema que nos ocupa, que es la desaparición forzada, están avanzadas, ya no voy a decir concluidas. A ver, si hay casi 7,000 cuerpos ahí, tendría que haber mínimo 7,000. 7,000 carpetas. Mínimo. ¿Las hay realmente? Yo creo que sí las radica, le voy a decir por qué. Porque se radica con la denuncia del interesado, que es la víctima. Claro que la familia van a ir, porque es el parteaguas del camino jurídico. Bueno, ahorita vamos con el tema de cómo identificar los cuerpos. Juan Carlos Benítez, ¿esta situación de la fiscalía también observaron ustedes? Por supuesto, Carlos. Lo hemos observado en cada una de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El año pasado, en el 2020, emitimos 3 recomendaciones, la 11, la 35 y la 176, donde hemos estado documentando efectivamente lo que comenta Cecilia, una falta de coordinación hasta entre las propias áreas de la fiscalía. Es decir, cuando una persona acude a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a presentar su denuncia porque su familiar está desaparecido, va y hemos documentado casos donde la denuncia se presenta el día 6 de junio del 2020 y el cuerpo ingresa al instituto por un área diferente de la fiscalía, pongamos el área de homicidios, el área de los puestos de socorro, hechos de sangre, ¿sí? Ingresa el día 8 y no existe esta coordinación entre las áreas, es decir, el área de homicidios o el área de puestos de socorro, sus hechos de sangre, no le avisa a la fiscalía que encontró un cadáver, que hizo el levantamiento de un cadáver con ciertas características para comparar si existe una denuncia por la desaparición de esa persona. Y de esos casos hemos documentado bastantes en nuestras recomendaciones. Entonces, efectivamente, sí hemos documentado esta parte. Coincidimos en que la fiscalía tiene un papel importante en el evitar que el instituto vaya acumulando cuerpos, porque además, cuando termina el trabajo pericial del instituto y se le avisa a la fiscalía, no existen las investigaciones para dar con los familiares, la búsqueda de los familiares y la entrega de los cuerpos. Entonces, hemos estado insistiendo efectivamente y es un problema que tenemos que revisar desde una violación de derechos humanos de manera institucional, no personalizada, no de los servidores públicos, porque, por ejemplo, Carlos, sabemos que un agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tiene 500 o 600 carpetas a su cargo. Eso es inhumano, no, es prácticamente imposible en que puedan seguir avanzando. Pero además de esto, de que son 500 carpetas, los mueven constantemente. Es decir, dura 3 meses,
lo cambian, entonces el que llega, pues no terminan de revisar ni siquiera las 500 células y vuelve a iniciar. Y lo mismo sucede con los policías investigadores. Exactamente lo mismo sucede. Un policía está a cargo de una investigación 3 meses, luego lo mueven y sucede, viene la victimización secundaria porque cuando vienen los nuevos servidores públicos, vuelve entrevistan a los familiares y, a ver, vuélvame a contar otra vez todo lo sucedido. Muy bien, algo así le pasó a usted, Guadalupe. Sí, claro, así fue, fue el caminar. Pero la verdad, pues hay tanta impunidad, hay tanta impunidad. Yo tengo hoy es un año 8 meses caminando con con estos restos de mi hijo, que no se han hecho sus confrontas. Me dijo que era el antebrazo y luego encontró el dorso. Fue el antebrazo y luego encontré el dorso y hace un año pedí una confronta de su mano porque pues malamente lo dejaron en puros segmentos por partes. Entonces desde hace un año se pidió una confronta de su mano y hasta la fecha todavía no la tengo. Uh-huh. Pedí una confronta de antebrazo por tatuajes que son reconocidos por tatuajes y no las tengo. No las tengo. Yo he trabajado tanto, he aprendido tanto, he visto las partes porque revisé todas las partes de los cuerpos. ¿Les permitieron entrar a ver eso? A mí me permitieron porque tenemos derecho todas tenemos derecho de revisar todo lo que salió de esa fosa. Entonces yo fui revisando parte por parte y el primer hallazgo que encuentro el primer hallazgo que me da la fiscalía es el 667 y de en marzo que yo estuve yendo que me dediqué a estar buscándolo en el CEMEFO porque pues desgraciadamente no me lo entregaron vivo, me avisan que solo hay un indicio, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscarlo en el CEMEFO. Claro. Lo empiezo a buscar en el CEMEFO constantemente, mes por mes, y hasta después de febrero, en marzo sale su dorso a la base de datos. Uh-huh. Y me doy la tarea de ver una base de datos que no está actualizada porque claro. No hay. Entonces, los restos de mi hijo salieron desde el 22 de febrero, todos. Pero no está ahí en la base de datos. Y aquí no está. Uh-huh. Solo tengo 4 indicios. O sea, 4 piezas, perdón por la expresión. Sí, la verdad, son 4 partes. 4 partes, sí, entonces, es correcto. Entonces, he estado peleando con las de genética. Uh-huh. No hay personal. Ya el director, yo creo que ya ha de decir, yo creo que ya hasta le caigo gorda. Pero así, Guadalupe, como su caso, otras compañeras somos de esta lucha, muchas, es somos igual. Somos muchas. Viven lo mismo. Claro. Claro, somos muchas y somos revictimizadas constantemente porque esto no lo teníamos que haber hecho nosotros. Esto lo tenía que haber hecho la fiscalía. Claro. Porque si no los buscaron en vida, ¿por qué nos dejan buscarlos después de muertos? Ahora, hay casos, me platicaban a mí, de personas que a diferencia de usted, prácticamente les falta nomás una parte ya. Sí. En la cabeza, en algunos casos una mano. Ajá. Pero no les entregan todavía hasta que esté completo. Mucha gente sí prefiere llevárselos. Ahorita la situación del instituto está por los suelos. Está a punto de estallar como el huracán. Porque están los cuerpos descomponiéndose constantemente. Claro. Yo pedí 2 confrontas y a lo mejor ya no van a estar los tatuajes. A lo mejor ya se borraron. O a lo mejor ya no están. Por la descomposición. Por la descomposición. ¿Y quién trabajó eso? ¿Quién hizo todo eso? ¿Por qué no hay una base de datos? Francisco Jiménez Reynoso, el tema de la fiscalía, Francisco, y esta labor que obligadamente, lo marca la ley, tiene que hacer, investigar. No, definitivamente que si está en crisis el ICIFO, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es una crisis generada por la Fiscalía del Estado, definitivamente. O sea, le truena la bomba a Ciencias Forenses por la torpeza, la pereza, la falta de personal, la falta de especialistas de la Fiscalía del Estado. Yo conozco un caso muy parecido al de la señora Lupita, con uno de nuestros estudiantes, el primer estudiante que se encontró en una fosa clandestina, el de la manzanita. Yo dije, sí. Pero yo conozco a sus papás. La señora Lourdes. Dije, digo, yo la conocería. Sí. Francisco Villa se llama el alumno, lo tengo muy presente. A ella le entregaron, a su familia le entregaron el antebrazo también con una manzanita. Sí. Pero ya, además de que es una ciudadana, a nosotros como universidad nos entregaron el antebrazo de un estudiante, sí. Y se nos falta el respeto como así universidad es. También, además, así ¿verdad? Es. Y es muy similar, como que se dedican a entregar, entonces,
antebrazos o muestras para que ya se ponga en paz la gente. Un ratito. Un rato, ¿verdad? Así lo es. Cual es un trato indigno. Y sí. Si hay una crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es provocada por la Fiscalía, porque el Ministerio Público es el que debe determinar sí. En qué momento se debe de entregar, con todos los protocolos que se establecen a nivel nacional, por supuesto, y a nivel estatal. Pero esta crisis es provocada por la Fiscalía del Estado, por su inoperancia, su indolencia. Y bueno, pues vemos que el mismo gobernador señaló en su momento que la delincuencia organizada estaba infiltrada ahí, pero no ha habido cambios. Y estamos esperando los cambios en la fiscalía. Así para es. Que fluya. Y el mantener y no agilizar la entrega de cuerpos a sus familiares es lo que va acumulando el problema. Y es lo que va entorpeciendo Así precisamente es. La dinámica de agilizar el problema de la acumulación de cadáveres. Ahora, es la fiscalía, pero también tiene que ver con las autoridades estatales. Ah, no, no, el secretario general de gobierno está directamente involucrado porque es el que debería de encabezar. El artículo 26 de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco señala que el secretario general del Estado de Jalisco es el encargado de manejar la directriz, coordinar y orquestar la aplicación de la ley y coordinarse a nivel federal, estatal y municipal. ¿Dónde está el secretario general de gobierno? Brilla por su, siempre ha brillado por su ausencia el señor. Carlos. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo. No nos tardamos, Cecilia. Volvemos. Colectivos que buscan desaparecidos denuncian que la crisis que padece el Servicio Médico Forense en Jalisco hace imposible que se efectúen las pruebas de identificación para entregar los cuerpos de sus familiares. Madres de familia han señalado que en algunos casos son identificados los restos, pero no pueden recibir el cuerpo porque no está completo, ya que le falta una mano y en ocasiones la cabeza. Los restos humanos, sin identificar, se apilan en bolsas y contenedores de plástico. Crisis en el Servicio Médico Forense, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Cecilia Ayala, ¿cuál es la situación que ahorita está viviendo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? Pues no es un secreto para quienes estamos interactuando en este tema, ya lo dijo muy acertadamente el abogado Francisco, pero yo voy a traer a escena otras temáticas que son no menos gravosas. El instituto tiene 28 áreas de dictaminación pericial. Siempre están los ojos en CEMEFO por la temática de desaparecidos. Pero yo le sumaría un factor también grave, es la tibieza del actual director para decir con la claridad que debe de salir a decir, señores, faltan recursos. Cierto es que la solución no es cambiar al director ni cambiar al fiscal. Eso no va a solucionar nuestro problema. Voy a hablar rápidamente de delegaciones. Hay tres delegaciones que Vallarta, que es un referente internacional, solo tiene un médico. Zona Valles, que es Magdalena, tiene un médico, atiende 14 municipios. Zona Norte, enclavada cerca de una sierra, atiende 14 municipios y solo hay dos peritos. Ellos hacen el aseo de las delegaciones, hacen funciones de trabajo social, hacen funciones de psicólogos, porque hay que darle la atención a las víctimas. Van a los servicios cuando la sierra requiere, inclusive hasta 10 horas de traslado. Solos, porque el médico se queda a procesar y el perito, pues si va a fiscalía a la par que viene y si no, pues que Dios lo bendiga. Esa es la realidad de delegaciones. El acoso que están sufriendo ahorita los trabajadores, el hostigamiento, porque el director y su gente inmediata, con voz y mando, están empeñados y ocupados en ver quién filtró las imágenes que publicaron hace algunos días unos medios de comunicación. No nos perdamos, por eso estamos donde estamos, porque estamos perdidos y no vamos al fondo. Entonces, una tibieza como el coordinador del Gabinete de Seguridad, que se van y se ponen de acuerdo y limpian los pasillos por los que van a pasar de CEMEFO para ver que las puertas de los refrigeradores rechinan de limpio y brillan, eso lo hacemos cualquiera cuando nos van a visitar a casa. No. Negar la realidad nos va a pegar tarde o temprano a todos como sociedad.
porque ninguno de nosotros estamos exentos de estar buscando un familiar o ser parte de la estadística de cuerpos ahí acumulados. Pero a ver, Cecilia, yo entiendo que limpien, como tú bien dices, porque va a venir alguien, pero no se esconden 6,000 cuerpos debajo de la alfombra. Pues sí, pero no fueron a documentar las zonas donde se guardan las evidencias o las cajas que estaban en el piso con restos inclusive en descomposición. Y aquí está la señora Lupita, que no me deja mentir, porque a ella sí le abren la puerta, hasta donde les conviene, claro está. Claro. Pero el coordinador no pasó a las áreas donde está esa bomba de tiempo, porque es una bomba de tiempo. Y no va a ser la última vez que nosotros hablemos de este tema. Juan Carlos, se supone que hay varias autoridades responsables en torno a este tema, ¿no? Claro. Hablamos que sí. De fiscalía, pero hay más. Claro que sí, Carlos. Mira, pues desde la comisión hemos estado analizando a fondo a quién le corresponden estas responsabilidades. Ya señalábamos los deberes y obligaciones que tiene el instituto en el tema de dictaminación, los deberes y obligaciones que tiene también la fiscalía en el tema de las investigaciones, pero tenemos otras instituciones que tienen que estar involucradas para que esto funcione y avance. Tenemos una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que tiene que estar atendiendo a las víctimas desde la asesoría jurídica, otorgando medidas de ayuda, asistencia y atención. ¿Y esa funciona? Está funcionando, lamentablemente, en las mismas condiciones que las otras instituciones. Sin recursos, sin personal. Tienen dos psicólogos, tienen uno o dos médicos, asesores jurídicos también son muy pocos. Cuando solamente por carpetas de personas desaparecidas, el sistema de información de víctimas de desaparición en el estado de Jalisco, tenemos que son alrededor de 10,400 personas desaparecidas en el estado. El personal tendría que ser en proporción a eso. Tendría que ser en proporción a eso. Caemos en lo mismo, ¿no? Si la Fiscalía Especial tiene un agente del Ministerio Público que conoce 500 carpetas de investigación, cuando tiene alrededor de 30 o 35 ministerios públicos asignados a la fiscalía, solo a la Fiscalía Especializada, la Comisión de Víctimas para atender víctimas de desaparición de personas tiene 3 o 4 asesores jurídicos. Todos estamos hablando que les tocan de alrededor de 2,000, 2,500 carpetas de investigación. Claro. Pero también está involucrada la Comisión de Búsqueda, es otra institución que también tiene una labor importante en este tema de personas desaparecidas, me refiero. Una institución que en los últimos años se ha visto fortalecida, no con lo que realmente necesita para que su actuar sea eficaz, eficiente. Y desde luego no debemos descartar a la Coordinación General Estratégica de Seguridad. El acuerdo de sectorización, donde están estas dependencias, como lo es la Fiscalía, como lo es el Instituto, y algunas otras dependencias que están sectorizadas, pues es cabeza de sector, tiene que coordinar para que todas estén trabajando. En el caso de la Comisión de Búsqueda, también debería tener en proporción el personal suficiente para el tamaño del problema. Desde luego, la Comisión trabaja con un equipo, es una de las instituciones, repito, que se ha visto más fortalecida, a diferencia de las otras, se le ha inyectado mayor recurso, con recursos federales también, porque la Comisión claro. Nacional de Búsqueda ha aportado para fortalecer esta institución, están haciendo una gran labor. Lamentablemente su función ahorita está en zona metropolitana de Guadalajara, cuando tenemos 12 distritos judiciales, deben estar claro. Trabajando en todo el estado. Guadalupe Ayala, así como tu caso, supongo que las demás madres que buscan a sus hijos se han de haber sentido muy incómodas, indignadas cuando se dieron a conocer estas fotografías de los cuerpos ahí. Claro que sí, o sea, es algo indignante que la gente cree que todo eso está pasando, o sea, y es una realidad que está pasando todo lo de ciencias forenses. Yo les digo que debemos de tener un poco de calma, porque no hay gente en el instituto. Pero nosotros no tenemos la culpa. Claro. Nosotros no tenemos la culpa de que esté pasando todo esto. Hay personas que ya se quieren llevar a sus hijos en 2, 3 partes, porque se van a descomponer, porque realmente se están descomponiendo. Yo parte con parte que sigo buscando, se están descomponiendo. Ya los cuerpos ya no tienen la piel. Aún hayan salido de la tierra, hayan salido de las bolsas, hayan salido de lo que sea. No vamos a poder identificar un tatuaje porque no están refrigerados como debe de ser. Yo espero que lo mío esté refrigerado, porque yo identifiqué totalmente los tatuajes, totalmente, y eso quiero esperar que todas podamos ver una realidad, que se nos puedan entregar nuestros restos de nuestros hijos.
pero no hay empatía, o sea, no hay empatía con las autoridades, que se sienten donde estamos nosotros, que se sienten y vean que es tu hijo. ¿Vas a dejar a tu hijo con tres partes o cuatro partes? ¿Lo vas a dejar ahí y dónde va a quedar lo demás? ¿A dónde se va a ir todos esos restos? Yo tengo un nieto y me pregunta a diario, ¿vas a buscar a mi papá? Él no sabe. Él no sabe que su papá ya murió. Entonces yo le dije, yo lo voy a buscar. Claro. Yo lo voy a buscar. Claro, ahora se supone, y esto a lo mejor ahorita Francisco nos ayuda, que cada resto requiere ser dictaminado. Sí, sí, por ¿sí? supuesto. Tiene que pero ser... no lo es. Así es. No lo es. Si yo tengo dos confrontas de hace un año, esto salió hace 3-4 meses, un ADN, cual yo lo identifico en marzo y a mí me dan una claridad de hasta junio. No es posible. No es posible que nos digan, venga al 22 días porque no está la confronta. Venga, mejor que salgan directamente y nos digan. A ver, Cecilia. Carlos, si me lo permites, son malas prácticas que ha tomado el instituto. Porque, como decimos comúnmente, a ojo de buen cubero, ellas dicen, esta pieza va a confronta. Pero la realidad y los protocolos que se aplican a la identificación de cadáveres te obliga a procesar, genéticamente hablando, todos los restos. A ver, ¿qué es confronta? No es para que quede claro. La confronta es cuando se radica una carpeta de investigación por desaparecidos, el Ministerio Público les da un oficio a los familiares para que donen su ADN. ADN. Y se cree el perfil genético. Se protege, vamos. El perfil genético, una vez ya creado, va a confronta con todas las partes que ellos consideran que son sujetos. Sí, cotejar. Y hacen la confronta, cotejan y sale positivo o negativo. De acuerdo, ya entendí. Pero ellos no tendrían que estar viendo todos los restos porque se supone que la práctica debería de ser documentar esa base de datos. Muy bien, Francisco Jiménez. Bueno, creo que hay un cóctel aquí de responsabilidades y de delitos incluso por parte de las autoridades. Yo aquí enumeré algunas incluso. Yo creo que en Jalisco se ha especializado la autoridad a deslindar responsabilidades. O sea, nadie es culpable nunca de nada. Pero yo creo que ya es tiempo de fincar responsabilidades. Sí, ¿aquí hay delitos? Sí, por supuesto. Hay delitos por omisión, por negligencia, de abuso de autoridad, por mencionar algunos. Y no hay responsables. Y yo creo que ya es tiempo de llamar a cuentas a los responsables. Por ejemplo, el mismo gobernador, el mismo Poder Ejecutivo, tendría que ser llamado a cuentas jurídicamente hablando, con el apoyo de la Federación y de la comunidad internacional para salir de cuestiones endogámicas. El secretario general de gobierno, que está muy cómodamente cobrando, pues prácticamente sin hacer nada. Y sin figurar, y sin figurar. Y aquí hay algo importante, ahorita que el licenciado lo trae a escena, es quien preside la Junta de Gobierno del Instituto, el secretario general de gobierno. Claro. Este tema los va a obligar a reunirse en breve. Así es. Vamos a ver cuál es el punto de partida y el propósito con el que cual se concluye esa junta. Claro. Porque claro, si vamos a ir a documentar y a querer vender una idea de que se sancionó a quien filtraron las imágenes, señores, por favor. Claro, eso no es por favor. ¿A quién más? Al coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, al fiscal general, al coordinador del Gabinete de Seguridad, por mencionar algunos de los... Al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por mencionar algunos, tendrían que ser llamados a cuentas para deslindar y fincar responsabilidades ante estas graves omisiones, actos de negligencia, de abuso de autoridad y de irresponsabilidad que deriva en delitos, definitivamente. A ver, nos ganó el tiempo, Francisco. Tengo que hacer una pausa. La última... Regreso a las conclusiones del programa y regreso contigo. Después
¿Sabías que un diario publicó fotografías de cadáveres apilados en los pasillos del Servicio Médico Forense? El gobierno del estado reconoció el manejo inadecuado de los cuerpos y ordenó una investigación sobre el tema. Pero los restos de cuerpos también se encuentran en bolsas negras y otros contenedores, lo que motivó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El problema se agrava porque siguen encontrándose fosas clandestinas en Jalisco. Crisis en el Servicio Médico Forense, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Francisco. Sí, gracias, Carlos. Bueno, retomemos el marco legal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el reglamento del mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el reglamento de la Fiscalía, la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, la Ley General de Desaparición Forzada. Y hagamos uso de los instrumentos internacionales, como es la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 2007. Y bueno, en la Fiscalía hablábamos de que es la generadora de la crisis, pero la misma Fiscalía en este momento está en una profunda crisis interna. En días recientes acaban de aparecer mantas del personal, parece ser que esta es la guerra de las mantas. Y precisamente, bueno, hay una crisis interna laboral, que ya no quieren al fiscal, lo dirigen en contra de él. Tuvieron tiempo para prever precisamente esta situación, porque había un comportamiento. Yo sí traigo más o menos los números típicos del 2014 hacia atrás. Eran 500 homicidios dolosos aproximadamente, 500, 450 de 2013. Pero en 2016 comienza algo atípico. Esto es, hay un 20 o 30% cada año. En 2016, 1,000 muertes, ya llamaba la atención, a diferencia de 2014, 2017, 1,300, 2018, 1,500, y así sucesivamente, aumentando de 30 o más por ciento los homicidios dolosos, y eso, bueno, no se tomaron las precauciones necesarias y suficientes, la inversión para no tener la crisis en la que está inmersa en este momento el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, generado por la misma Fiscalía del Estado y por todas las autoridades que acabo de mencionar anteriormente. Que podemos hablar de un caso global de impunidad, entonces. Totalmente. Hay una relación endogámica, institucional, donde muy pocas veces, incluso el mismo gobernador en días recientes utilizó la institución de derechos humanos, diciendo que en derechos humanos le habían dicho que no era una desaparición forzada en Teocaltiche, porque le dijeron en derechos humanos que una desaparición forzada era cuando les quitaban su casa, pero se metían a ella. Más falso no puede ser, eso es un despojo. Entonces, ahí debe ser muy cuidadosa. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Guadalupe, tus conclusiones. Pues yo quisiera que me dijera el instituto cuándo va a ser el día que me entregue mi hijo. Yo quisiera que ya me lo entregara, porque ese no es mi problema. Todo eso fue desde febrero. Solo su personal sabe por qué no trabajaron todas esas partes. Son 106 partes de la fosa de Lomas del Mirador, del 22 de febrero. No sé por qué no se ha procesado todo eso, y todo esto va a llegar a un caos donde la gente no va a poder identificar sus cuerpos de sus hijos, porque se van a ir deteriorando sus tatuajes. Somos miles de madres, somos miles. Usted, ¿estás segura que ahí en esa fosa estaba su hijo? Yo estoy segura porque acabo de confrontar otro pie y no tenía tatuaje. Y yo lo identifiqué tal por el hallazgo, por la piel, por sus dedos, y no tenía tatuaje. O sea, son tres partes las que... ¿Sí? ¿Y usted considera que están las demás? Hoy otras sí, todas. Porque desde cuando me enseñan todo lo que sale en una sábana que recogen todo de la fosa, yo veo que todo está el mismo hallazgo. Todo es el mismo hallazgo, pero lo fueron dando a la base de datos en marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque no estaban procesados. Y así como los míos, son las demás, de las más personas que así están. Somos cinco personas ahorita que tenemos este caso de Lomas del Mirador,
y todas están, venga mañana, venga pasado, venga mañana, porque no está la confronta, porque no ha salido directamente, no da, no da, y esto es un caos. ¿Un año cuánto lleva usted? Llevo 1 año, 8 meses. 1 año, 8 meses. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, de nada. Juan Carlos, tus conclusiones. Bueno, Carlos, comentarte, pues, como ya lo hemos venido mencionando, hace falta una voluntad política de las autoridades para atender de fondo esta situación. Ya lo mencionábamos en el transcurso del programa, pues es necesario también voltear a ver el tema de prevención. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de sus diferentes recomendaciones, ha insistido en estos temas de prevención. Hace unos días concluimos un trabajo muy extenso también para involucrar a los municipios, Carlos. También los municipios tienen una obligación de prevenir los delitos. Hay muchos municipios en el estado, que ni siquiera conocen la legislación. Hicimos un trabajo arduo para ver qué estaban haciendo los municipios para el cumplimiento de los deberes y obligaciones que establece la Ley General en materia de desaparición de personas, la recién aprobada Ley de Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco. Y son prácticamente 48 municipios los que tienen, por ejemplo, un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. Pero las obligaciones son más, son mucho mayores. Recordemos que hay muchos municipios en el interior del estado que no cuentan con una agencia del Ministerio Público especializada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona acude a una agencia del Ministerio Público que no es especializada, no le toman la denuncia. Lo tienen que mandar o lo envían a que vaya a la agencia más cercana o en los casos más graves que se vengan hasta Guadalajara a presentar la denuncia. Y para esto ya pasaron 2, 3 días, 72 horas que son cruciales para hacer las primeras investigaciones inmediatas de la búsqueda. Entonces, hoy en día los deberes y obligaciones de los municipios es contar con un enlace que tenga que recibir el reporte, que lo comunique a las autoridades, a la comisión de búsqueda, a la fiscalía, para que reciban las primeras instrucciones del Ministerio Público o de la Comisión Estatal de Búsqueda para que se implementen las primeras acciones en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y de ahí podemos seguir hablando de más deberes y obligaciones que tiene la Ley General, que hoy con la recién aprobada ley en el estado son obligaciones de los municipios. Entonces, emitimos ya este trabajo, lo concluimos, emitimos una recomendación para cada uno de los 125 municipios donde les estamos recordando cuáles son sus deberes, claro, cuáles son sus obligaciones y un tema muy específico, les estamos pidiendo que hagan un estudio, un análisis de fondo para poder implementar políticas públicas de prevención en estos delitos. Muy bien, gracias Juan Carlos. Cecilia Ayala, tus conclusiones. Yo le sumaría en la directriz que va Carlos, que también como sociedad nosotros tenemos un compromiso para revertir el estado de nuestra sociedad. Desde el papel que desempeñamos o el lugar donde nos situamos, tenemos que sumarle como sociedad, como amas de casa, en la tutela de los hijos, como abogados, nosotros en la escena jurídica, los catedráticos, la empresa, etcétera, etcétera. Y el llamado al Congreso, a quien le va a tocar liberar el siguiente presupuesto, para los recursos a la Fiscalía y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y al señor gobernador del estado, al secretario general de gobierno, al coordinador del Gabinete de Seguridad y al director del Instituto Jalisciense, que se dejen de simular y tomen el problema en la dimensión y en la gravedad que está y que ha estado. No es algo nuevo. Ahora, eso que dices de más recursos es dotar de más presupuesto para además revisar que efectivamente sí, se ejecute. Que lo apliquen, porque si, digo, en el instituto también se da que contratan, pero recomendados, y que no cubren el perfil, y no perician, y están cobrando como peritos. Eso es hacer más grave el problema, porque luego va a venir la afectación en la escena jurídica a las víctimas, porque los dictámenes se van a caer. Pericialmente no tienen un sustento ni científico ni jurídico. No hay soporte. Ya ha ocurrido, ¿no? Claro, claro. Y yo te puedo documentar carpetas de investigación donde vas a salir a escena las malas prácticas del instituto, porque este director actual no le permite a criminalística de campo a acudir al levantamiento de cadáveres cuando a su criterio no deriva el homicidio de delincuencia organizada. Y yo tengo la evidencia donde hubo cadáveres en la escena del crimen y no acudió a criminalística de campo. Cuando gustes, lo ponemos en tela de juicio también. ¿Y entonces eso echa por tierra la carpeta de investigación? No documentaron la escena del crimen, que es el referente del juicio. Claro. Claro, y es una afectación a la víctima directa
y beneficio al imputado. Y nos faltó comentar también los tipos de peritos que le hacen falta también al instituto. La crisis del instituto está en todas sus áreas, no solamente el CEMEFO. Como lo dije al inicio, son 28 áreas periciales. Las 28 áreas periciales están desfasados de trabajo. Ahora, hay que recordar que siguen ausentes aquellas personas vulnerables en la temática de la pandemia. Porque yo en lo personal leí la circular que el director desde enero les autorizó ausentarse hasta diciembre de este año del 2021. Hasta el entonces, diciembre. Imagínense, sí, claro, yo la leí. No es, y también se lo puedo poner a la vista. Imagínense qué desmotivante para la gente que está dentro. La gente de delegaciones, que son dos peritos en la delegación, pregúntenme si tienen descanso. Claro que no. Y afectaciones psicológicas, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que este tema da para mucho más. Claro. Así que los voy a comprometer a que regrese. Con gusto. Y volvemos a hablar del tema. ¿Te parece, Juan Carlos? Por supuesto, Carlos. Guadalupe. Sí, muchas gracias. Francisco. Con mucho gusto. Bueno, entonces esto tendrá una segunda parte. Y me quedo, como siempre, con un minuto para una reflexión final en torno a este tema. A lo largo de esta mesa, pues ha quedado aquí demostrado que la crisis que enfrenta el Servicio Médico Forense no le corresponde necesariamente a esa parte, pues, de la cadena. Hay una serie de omisiones que se han ido acumulando a lo largo de los años que motivaron que esta sea la parte más complicada del problema. Esto no quita, pues, que sea indigno que se acumulen tantos cuerpos, los restos identificar, etc. Pero lo que podemos concluir definitivamente es, aquí lo dijeron nuestros invitados, hay una legislación, hay leyes, hay organismos, hay responsables y hay, digamos, responsabilidades específicas para cada uno de esta cadena. Lamentablemente, a raíz de lo que estamos viendo de esta crisis del Servicio Médico Forense, las atribuciones, las leyes, los reglamentos, etcétera, han sido, tristemente, también letra muerta. Hasta la próxima.